Valentín, se inicia una etapa linda, creo que todo una novedad acá en Tucumán, ¿no? Sí, estamos con la expectativa, pensaba que el tiempo no iba a jugar en contra, pero bueno, por suerte bien, contento con la convocatoria de los chicos, me está faltando gente todavía, pero ya la estamos juntando. Marcando presencia acá en un lindo emprendimiento, ¿no? Sí, más que presencia es compartir algo con la gente del palo, de uno que bueno, cuando ya lo conocí a los chicos, ya me explicaban bien el proyecto que tenía y me pareció algo muy bueno para una provincia tan futbolera como Tucumán y que tenga la parte principal de los arqueros, así que espero que este comienzo dure por muchos años y salgan muchos arqueros para los clubes acá de Tucumán y para el club de Argentina, ¿no? ¿Cómo nació esta iniciativa, esta idea de comenzar a trabajar específicamente con arqueros, ¿no? Un puesto tan importante, ¿no? Sí, bueno, la falencia lamentablemente en el fútbol de acá local, de que no sale un arquero para primera, ni siquiera para los clubes, para nutrir lo que son los campeonatos que se juega fuera de la provincia. Nosotros desde el 2009 que venimos con este emprendimiento, tuvimos en varias partes hasta que, bueno, tuvimos la suerte de trabajar en San Martín, ¿no? Y bueno, ahora hicimos una pretemporada larga en diciembre que terminó mediados de febrero. Y bueno, ahora con las ganas y las expectativas puestas ahora en el arranque para llegar hasta cuando finalice la liga y tomar ahí un receso y después volver a arrancar de nuevo. Si bien todos los puestos dentro del campo de juego son importantes, pero el de arquero es como la columna vertebral, como comienza ahí todo, creo que es algo más que importante también, ¿no? Sí, como dicen, jugador se nace, pero bueno, el arquero se nace y se hace también porque, por ejemplo, yo tuve inferiores y eso me ayudó muchísimo a mí, pues, aprendí un montón y bueno, por ahí veo que los arqueros acá no llegan ahí arriba y no tienen esa experiencia que tienen que tener para llegar y llegar a estar ahí arriba y mantenerse. ¿Quiénes son las personas que te van a acompañar precisamente en ese cuerpo técnico? Bueno, tengo profesor Bruno Vergara, Gustavo Lozano, Diego Lozano en la parte física, el profesor Diego Bordia en la parte física y el licenciado Guido Brito en lo que sería la parte de nutrición. También estoy cerrando ahí con Abel Montero, que es el preparador de arquero de San Jorge. ¿A quién apunta esto? Digo, ¿desde qué edad hasta qué categoría? Y en fútbol, lo que es toda la disciplina de lo que sea el arco, futsal, fútbol 5, fútbol 7, 9 y campo que sería de 11, ¿no? Las edades van de los 9 años hasta donde te dé el físico. Por ahí, para mantenerse y jugar los domingos también sirve. Así que hago extensiva la invitación a todas aquellas personas que por ahí no saben o se están enterando ahora, para que se acerquen aquí a Natación y Gimnasia, Benjamín Aro al 700. Estoy con un grupo de gente que son el cuerpo técnico que conformado ahora. Y bueno, dándole rodaje a esto nuevo y tratar de trabajar sobre todo en la técnica, que es lo que más hace falta.